Hola, 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 mi nombre es Irene Ferrer, esto es Verde Ficus, es un canal donde intentamos que la vida vegana no se nos haga bola. La cuestión aquí se trata de disfrutar el camino del veganismo, de iniciarse de la forma más sencilla posible, y por eso hoy os traigo un vídeo que creo que os facilitará un poco la vida o os puede dar ideas, que son 4 desayunos fáciles. Os hice una encuestita en Instagram con una variedad de temas, una batería de temas que se me habían ocurrido que podían estar interesantes, y este fue el más votado. Así que si este formato de vídeos os gusta, lo repetiremos con mis 4 comidas así facilitas, 4 comidas favoritas, 4 cenas favoritas, de una forma sencillita. Son recetas muy fáciles porque yo sabéis que no me complico la vida a la hora de comer. No encontraréis recetas complicadas con las que necesitéis ingredientes extraños, sino recetas sencillas que cualquiera de vosotros puede hacer. En cuanto a mis desayunos, procuro que sean balanceados, y la verdad es que yo como bastante en el desayuno. Para mí es una comida contundente en el día, es casi igual de principal que una comida o una cena, en mi caso, lo que no significa que tenga el mismo aspecto, la misma forma. Tiene forma de desayuno, pero digamos que es mucho más contundente que el típico vaso de leche con galletas al que a lo mejor estamos acostumbrados por tradición o por cultura o culturalmente, no sé. Ya me entendéis. Entonces realmente son desayunos más contundentes que a mí me costó un poco adaptarme a comer tanto en el desayuno. No es que lo hiciese de forma forzosa, pero durante un periodo de mi vida necesité comer bastante en el desayuno porque pasaba mucho tiempo hasta después poder volver a comer, y si no, pues me moría de hambre. Y no me gustaba esa sensación, así que poco a poco me pasaba, como probablemente os pase a muchos de vosotros ahora, que me costaba comer tanto en el desayuno, porque conozco mucha gente que me dice, ¿cómo comes tanto para desayunar? Pues sí, como tanto, pero es verdad que requiere una curva de aprendizaje, de adaptación más bien. Entonces os doy estas 4 recetillas sencillas, las adaptáis a vosotros, a vuestras cantidades de comer, le ponéis más o menos cantidad de cada ingrediente, pero os pueden servir. Hay un poco de todo, hay algunas recetas más elaboradas, son todas sencillas, pero hay algunas más de domingo, en cuanto a que tardas más tiempo en hacerlas, y otras que son las que consumo en el día a día. No he incluido entre ellas el porridge de avena porque estaréis de él hasta aquí, porque es lo que como prácticamente todos los días para desayunar, menos últimamente que traigo otra cosa de moda que ahora veréis, pero ese no os lo he incluido porque es como un básico de los básicos, pero bueno, si lo queréis, tengo creo que alguna recetilla subida en el canal. Vaca, ¿qué quieres salir? ¡Qué bella! ¿Por qué eres tan guapo? ¡Ay, Dios! A ver, por aquí. En fin, os dejo con las recetillas, que a ver si os gusta este formato. Nos vemos al final del vídeo. Vamos con la primera receta, las super tortitas, que la verdad a mí me suele funcionar súper bien esta receta. En primer lugar, vamos a poner 2 tazas de harina de avena, o bueno, avena molida. Luego pondremos 2 cucharaditas, preferiblemente que sea de ceilán, de canela. A continuación añadimos media cucharadita de sal y 2 cucharadas de endulzante. En este caso utilicé azúcar de coco, pero habitualmente utilizo eritritol. Luego añadimos 3 cucharadas de lino molido, que esto hará las veces de huevo. Movemos toda la parte seca, todo lo que es la parte en polvo, y a continuación vamos a batir la parte líquida. Añadimos una taza de leche vegetal, de la que prefiráis, en este caso utilicé la de soja. Luego una cucharadita de extracto de vainilla, aunque a veces yo pongo más, la verdad, porque es algo que me gusta bastante. Luego añadimos los 2 plátanos y batimos muy bien. Y cuando ya está todo súper bien batidito, lo mezclamos con la parte sólida, con la parte en polvo. Lo batimos todo bien hasta que hacemos una masa homogénea. A esto le tenéis que ir cogiendo el truco poco a poco, la verdad. Pero si es necesario, le podéis añadir un poquito más de leche. Luego en una sartén antiadherente, para que no necesitemos aceite. Si no es antiadherente o si ya es viejita, le podéis poner algo de aceite. Yo le suelo poner de coco porque aunque no me gusta a nivel salud, sí que no le da sabor o le da un sabor bueno, y como solo es para untar la sartén, pues no hay problema. Hecho esto, pues ya vamos haciendo como las bolitas, les vamos dando forma
y poco a poco les vamos dando la vuelta cuidadosamente, no como yo. Y nada, cuando ya estén listas, pues las amontonamos en una pila y las servimos con algún fruto rojo. En este caso yo he utilizado frambuesa, porque la verdad es de mis cosas favoritas para esta receta. Y lo podemos poner con, si tenemos algún sirope sin azúcar o alguna cosita así. También me gusta ponerle más plátano, fresitas, chocolate, crema de cacahuete, no sé, cosas ricas. La verdad que queda muy buena. Y ahora vamos con una de esas recetas que sirven para cuando no sabes qué puñetas hacer con el tofu. Es una receta súper sencilla que se hace de la siguiente manera. Coges la tarrinita de tofu, lo chafamos así como estoy haciendo yo, y cuando ya lo tenemos así todo rotito, pues muy fácil, lo metemos en una sartén. Le ponemos un poquito de AOVE, always AOVE, y luego le ponemos lo que es lo importante de esta receta, que son las especias. Sal, pero tiene que ser sal negra, porque es lo que le da ese sabor característico a huevo. El ajo, imprescindible para esta receta y prácticamente para todas. Hierbas provenzales, a mí me gusta también ponerle un toquecito, aunque es optativo, realmente si no te apetece no hace falta que le pongas. Y sazonador de barbacoa, que también me fascina. Ah, y una cosa súper importante para esta receta, para darle el colorcito, es la cúrcuma, que además tiene muchas propiedades saludables y es muy recomendable que intentéis incluirla en vuestra alimentación. Y esta es una manera guay. Como veis, el ajo pues va a chorro. He hecho esto, lo movemos todo muy bien y veréis que se va poniendo amarillito. Y cuando ya esté doradito, pues nada, ya lo tenemos listo para comer. Lo emplatamos, a mí me gusta hacerme tostaditas con su tomatito, con su aguacate. Y acompañado con esto a modo de huevo revuelto. Y esto está pues delicioso. Y últimamente me está dando mucho por desayunar un batido de avena. Habitualmente me hacía el típico porridge de avena, pero últimamente esto me gusta más. No sé, me parece más práctico, más rápido y me sacia también muchísimo porque al final lleva prácticamente los mismos ingredientes, pero le puedo añadir como más frutas distintas, no sé, me da como mucha versatilidad. Lo que hago es añadir la avena tal cual sobre una base de agua y leche. Si lo quieres un poco más dulce, solo le agregas leche, pero bueno, yo le suelo combinar las dos cosas. Y luego en este caso le he puesto dos manzanas, un plátano, un kiwi, lino, igual que le pongo a la avena, y un poquito de canela. Y esto está también riquísimo, simplemente lo batimos y listo, más fácil, imposible. Y terminamos con una de mis combinaciones favoritas porque también es un alimento, un plato muy completo. Una tostada de pan integral, que puede ser el que vosotros prefiráis, pero que sea 100% integral, y un poquito de hummus con tomate y especias. Esto nos da mucha versatilidad, porque al poner el hummus ya estamos obteniendo todos los aminoácidos con la combinación de las semillas y la legumbre, que es el garbanzo. El tomate, por ejemplo, contiene licopeno, entonces también es una buena opción. Y luego las especias, que este tipo de platos, tipo tostadas, parecen muy sencillos, pero se prestan mucho a que por encima les echemos especias que son súper saludables. Por ejemplo, a este le podríamos poner jengibre. Yo, como siempre, le he puesto ajo porque la originalidad no es lo mío. Pese a lo sencillo que pueda parecer este plato, da pie a utilizar un montón de especias, vegetales muy saludables y puede ser una combinación de macronutrientes súper interesante. Bueno, y estas son todas las recetas que os tengo para hoy. Son 4 recetillas, como os digo, muy sencillas. Si las ponéis en práctica, no olvidéis de dejármelo en comentarios. Y dejadme vuestras sugerencias de los desayunos que a vosotros os funcionan, os ayudan, porque la verdad no me vendría mal tener un poco más de abanico de posibilidades a la hora de desayunar, porque el desayuno es algo que yo disfruto mucho y me gustaría probar cosas nuevas porque es la primera comida del día y yo como que la cojo como con ganas. Entonces, nada, si tenéis ideas, dejadmelas en comentarios, si hay alguna de estas que os haya gustado y si el vídeo en general os ha gustado y el formato, darle like. No os olvidéis de decirme en los comentarios si este formato de vídeo os gusta, que es la primera vez que lo hago, este formato de las recetas así en voz en off, porque así lo repetiré más, puedo compartiros más recetas de este tipo, pero necesito un poco de feedback para ver si esto os está gustando o mejor pasamos a otra cosa. Ya me decís, os leo en comentarios, muchísimas gracias por verlo y un beso, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Muah!